Hola, boa tarde. Bueno, ¿cuál es o teu diagnóstico da situación do equipo? Bueno, pues ahora mismo estamos en una dinámica difícil, sobre todo por el resultado de otro día. O sea, una dinámica mala de resultados. Los partidos de fuera no están siendo vos. O de casa sí que creo que fue un buen partido, ¿no? Que tuvimos opciones de ganar, sobre todo después de ponernos por diante en el marcador. Pero otro día el equipo no estuvo bien en ningún momento del partido. Queremos cambiar esa dinámica para tratar de volver a una serie de resultados positiva, de tratar de conseguir tres puntos importantísimos para nos, alejarnos de esa zona de descenso y poder afrontar los partidos que vienen con otro ánimo. O teu suizo, tanto en la fase defensiva como en la fase ofensiva, que o que queredes corregir primero. Con respecto al partido de Mallorca. Con respecto al partido de Mallorca todo, porque sí. No estuvimos bien tanto en defensa como en ataque, no fuimos capaces de contrarrestar los juego, ni de hacerles daño, no supimos aprovechar o no se juego por banda con los extremos rápidos, tratar de hacerles daño a ellos, no fuimos donos del balón, no estuvimos cómodos en ningún momento, no fueron muy superiores a nos. Pues tratar de volver a ser ese equipo intenso que trata de defender hacia arriba, con transiciones rápidas, cuando teníamos el balón, pues tratar de ser valientes, de tener personalidades, de saber que es difícil jugar en esta situación, pero que ahora donde se tienen que ver jugadores de verdad, sobre todo ser un equipo. Otro día, en muchos momentos del partido no estuvimos juntos, no trabajamos como equipo, o que nos tienen que volver a llevar a victoria y trabajar como equipo, porque como somos más fuertes. Bueno, tu opinión do Elxe, perdeu a Soricaba, chegou y ahora ya sin, es do Compus, con Manu e José Jugán no plantel, bueno, un poco como analizas también, ¿qué tipo de partido vos interesa, teniendo en cuenta las características del rival? Bueno, si nos fichamos en el partido a primera vuelta, también un equipo de Oera con Soricaba, un equipo de fútbol directo, de segunda jugada, de a partir de jugar en campo contrario, ser muy verticales con balones a área, pero no sé ahora con Yassin se cambia la manera de jugar. También un jugador de mismo perfil, igual no tan poderoso como Soricaba, pero seguramente será un equipo parecido, que tratará de aprovechar algún error en una salida de balón nosa para hacer transiciones, que ten gente desequilibrante en las bandas, gente con moito gol arriba, que trata de no descomponerse nunca, de estar muy juntos, que nos prepara un partido seguramente complicado, tratando de meter ese ritmo al partido, que tratará de ser más baixo que o noso. Carlos, puede ser a lo mejor uno de los momentos más complicados que ves en el Lugo en los últimos años, los años que llevas todos aquí. Sí, sin duda es el más complicado por la situación clasificatoria y porque no damos enlazado una dinámica positiva. La enlazamos al final de la. Justo antes de acabar el año, pero no somos capaces de conseguir dos victorias consecutivas o varios resultados positivos que nos hagan cambiar esa dinámica, alejarnos de los puestos de descenso. Y dejarnos jugar con más soltura, con más tranquilidad, que al final es lo que te dan los resultados, trabajar con más confianza, jugar mejor y no estar con esa tensión de que si pierdes te puedes meter abajo, de que es complicado salir de ahí. Entonces creo que es una situación diferente a lo que vivimos todos los años, pero que también nos tiene que hacer más fuertes y si conseguimos salir de ella, salir muy, muy reforzados. ¿Qué mensaje le mandarías un poco a la afición, que evidentemente está nerviosa por lo que tú dices, una situación que se ha estado cerca del descenso en otros momentos, pero no a lo mejor a esta altura de temporada y en estas circunstancias? Nada, a ver, yo creo que es una situación que, a ver, no nos gusta vivir, pero sabemos que en cualquier momento nos podía pasar. No somos un equipo nunca hecho para estar arriba, sí que nuestro objetivo es competir contra todos y no sentirnos inferiores a nadie. Pero que en estos momentos de dificultad es donde todos tenemos que estar más unidos. Al final el objetivo de todos es conseguir la salvación, el seguir disfrutando todos del fútbol profesional, y no es un objetivo solo de los jugadores, es un objetivo de todos los trabajadores del club y de toda la afición. Al final el beneficio va a ser para todos, entonces necesitamos su apoyo los 90 minutos,
que igual que a nosotros nos cuesta jugar fuera y que en los campos rivales se nos hace más complicado, que la gente venga al Ángel Carro y vea que es difícil jugar aquí, que la afición aprieta y que a nosotros nos ayuda en los momentos difíciles sobre todo. Nosotros tenemos que salir a ganar, a competir, tratar de enchufar a la gente para que luego en esos momentos difíciles ellos estén con nosotros. Viene el Elche aquí el domingo, pero vienen dos jugadores que conoces muy bien, José Juan y Manu. Un poco, ¿qué te parece el regreso de ambos? Un poco, ¿cómo ves? ¿Pueden ser recibidos? ¿Cómo los esperas tú también? No, a ver, son dos jugadores que van a tener un recibimiento espectacular porque lo merecen por la trayectoria que tuvieron aquí. Eso habla por ellos mismos, no hay nada que añadir porque fueron dos profesionales ejemplares, tanto en el campo como fuera, y su comportamiento durante todo el tiempo que estuvieron aquí fue espectacular. ¿Es un poco el momento de tirar del carro jugadores como tú, como Oseo, como Iriome, los que estáis un poco más metidos en la idiosincrasia de este equipo? Sí, a ver, creo que entre todos tenemos que marcar un camino y desde el cuerpo técnico hasta cualquier trabajador, marcar un camino, ir todos en la misma dirección. Sí que es cierto que a lo mejor hay jugadores que tenemos más experiencia, que tenemos que tratar de ayudar a todo el mundo, pero creo que también la gente joven tiene que dar un paso al frente, porque de esta situación también van a salir beneficiados. Al final, jugadores que no tienen esa experiencia o que son más jóvenes pueden crecer, pueden vivir una situación diferente a lo que a lo mejor estaban acostumbrados y salir muy reforzados como futbolistas y también como personas. Entonces les va a hacer madurar, les va a hacer crecer y creo que el paso al frente lo tenemos que dar entre todos porque va a ser beneficioso para el equipo. ¿Os sirve un poco el hecho de que por plantilla, en teoría, no deberíais de tener miedo? No, de plantilla me refiero. Sí, no, confiamos plenamente en los jugadores que tenemos, en la plantilla que tenemos, pero no nos podemos quedar con que se presupone que tenemos buena plantilla. Tenemos que apretar de verdad, trabajar para salir de esta situación y lo primero es asimilar que estamos en una situación complicada y que si no damos el 100% en cada partido, en cada jugada, no somos un equipo consistente o ahora mismo en esta situación a cada momento de debilidad que tenemos nos está penalizando. Entonces no podemos presuponer que lo vamos a sacar o que nos llegará con la calidad que tenemos porque hasta ahora nos está llegando para estar más arriba. Entonces tenemos que dar un poco más en todos los sentidos. En el día a día del vestuario, ¿cómo estás viendo a la gente? ¿Más nerviosa, más preocupada o seguís como siempre? No, yo en los entrenamientos la veo bien, igual de enchufada, con ganas de salir de esta situación. Creo que cada vez más conciencia de que estamos en una situación complicada y que tenemos que estar muy juntos para salir de esto. Al final los nervios nos pueden llevar a cometer equivocaciones, tanto entrenando como compitiendo. Y el miedo te lleva a fallar, al final te lleva a fallar. No podemos tener miedo, tenemos que ser valientes, tratar de jugar con personalidad y yo creo que lo más importante que nos puede venir es ganar este partido, porque la confianza del equipo se verá reforzada y yo creo que veremos las cosas de diferente manera y afrontaremos el partido Oviedo de una manera distinta, porque sabiendo que luego tenemos el partido del Reus, que ya tenemos los 3 puntos, pero iríamos a Oviedo con otra dinámica y se afrontaría el partido de manera diferente.